minutos, tiempo al centro del país. El jueves pasado, en el Senado de la República, se dieron algunos reconocimientos, galardones a compañeros periodistas, varios de Grupo Fórmula, varios que ustedes conocen. En especial, nos enorgullece mucho que nuestra compañera Laura Pérez Cisneros haya sido reconocida en el Senado de la República por su labor periodística, por trabajar en Radio Fórmula por más de 20 años. 24, 25 años tiene Laura Pérez Cisneros. Los colores del mundo es parte esencial de los fines de semana para nosotros y para ustedes en el contenido dentro de este espacio informativo. Israel Aldave nos preparó esta nota porque también vemos a Raquel Flores, Laura Pérez Cisneros, Rocío Galván, varios compañeros de Grupo Fórmula y de otros medios de comunicación. ¿Qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenos días. El Senado de la República y la Organización Civil Comunicadores por la Unidad reconocieron esta semana a 121 periodistas por su trayectoria de todo el país. Entre los galardonados se encuentran varios de nuestros compañeros de Grupo Fórmula. Vamos a ver la historia. El Senado de la República y la Asociación de Comunicadores por la Unidad entregó en el Día de la Libertad de Expresión medallas y reconocimientos a 136 destacados periodistas y comunicadores de todo el país. Además, se llevó a cabo un reconocimiento especial a los 7 periodistas que han sido asesinados en este año, entre ellos Miroslava Breach y Javier Valdés. La ceremonia, que se llevó a cabo en el antiguo Senado de la República en la calle de Xicoténcatl, en el centro histórico de la ciudad, sirvió para demandar el esclarecimiento y castigo a los responsables de los asesinatos de periodistas en México. Se exigió la presentación también con vida del periodista michoacano Salvador Adame, levantado hace 3 semanas por un grupo armado, y se pidió al presidente Enrique Peña Nieto le dé mayor autonomía a las autoridades encargadas de la protección de periodistas y se le otorgue mayores garantías de seguridad para que estos puedan realizar su trabajo, principalmente en el interior de la República. Fue una ceremonia emotiva con discursos que defendieron la libertad de expresión y condenaron la intromisión del crimen organizado para acallar a los comunicadores. José Fonseca, condecorado con la medalla Ricardo Flores Magón por su trayectoria reporteril y colaborador del noticiero de Joaquín López Dóriga, resaltó que el periodismo en México atraviesa momentos críticos. Creo que este oficio nunca ha sido fácil. Antes eran poderes fácticos los que presionaban. Ahora no solo presionan, amenazan, amagan, y demandan. Hoy nos unen el miedo y la indignación, porque algunos poderes fácticos creen que ya se abrió la temporada de caza de periodistas. Si somos sinceros, reconoceremos que pese a las dificultades, en la Ciudad de México es más seguro ser periodista que en el resto de la República. Por eso yo pediría que fuéramos más generosos al juzgar a los medios de la provincia, a los medios del resto de la República. Solo ellos saben el peso del morral que tienen que cargar para trabajar y para sobrevivir. Colaboradora también del noticiero de Joaquín López Dóriga, Laura Pérez Cisneros, recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria en los medios de comunicación electrónicos. Es un gusto el que finalmente poder representar a mi casa Fórmula, que me ha abierto tantas puertas desde hace 26 años, Israel, y que me ha permitido contar tantas historias que tú sabes, pues yo me he dedicado a los asuntos internacionales y he tenido la oportunidad de cubrir para el programa de Joaquín López Dóriga tantos eventos tan interesantes, tantas crónicas, y pues que ahorita hagas un alto para que te digan, hay un reconocimiento a lo que has hecho, pues es el mejor gusto, el mejor, y sobre todo junto a amigos como Raquel, como Enrique López Ocampo, como Rocío Galván, como el gran don Pepe Fonseca. ¿Qué se siente recibir un reconocimiento en medio de todo este ambiente hostil en contra de los medios? Fíjate que ahorita estaba viendo las sillas vacías, no debe de pasar eso, Israel, es muy triste ver unas sillas vacías y rosas blancas por personas que dieron su vida por contar una historia verdadera, y eso no se puede permitir en nuestro país. No podemos estar teniendo el primer lugar en asesinatos de periodistas. Ese reto no nos gusta. Al contrario,
es muy triste el que digan justicia, justicia, no. El caso es que nos permitan seguir hablando y que no nos maten y que no tengamos miedo de decir lo que sucede, ¿no? Sobre todo para los periodistas que viven en el interior de la República. Otros reporteros premiados de Grupo Fórmula fueron Rocío Galván, corresponsal en Tijuana, Baja California, la conductora Raquel Flores y Enrique López Ocampo. Jaime, así estos reconocimientos a los comunicadores de todo el país, en donde el grito unánime fue justicia para los compañeros que han sido asesinados en los últimos meses. Qué orgullo, de verdad, gracias Israel, en verdad qué generoso eres con esta nota que preparaste para nuestros compañeros, para Enrique López, bueno, primero las damas. Claro. Para Rocío Galván, usted la escucha con sus reportes desde el norte del país, en Tijuana, Baja California. Bueno, todo lo que tiene que ver Baja California, los temas de Estados Unidos, los temas fronterizos. Rocío Galván es una maestra, es esencial caer con ella cuando hay información. Y aparte es generosa, es una persona muy generosa, porque uno desde aquí, desde la Ciudad de México, le marca: Rocío, ¿qué está pasando? A ver, cuéntame, ¿qué está pasando con este tema del agua que están deteniendo? ¿O qué está pasando con estas protestas de las gasolineras allá en la estación de Pemex? ¿O qué está pasando con el tema Donald Trump y los migrantes? ¿Qué está pasando con los haitianos? Y Rocío Galván, primero, siempre te contesta la llamada. Sí. Segundo, siempre tiene la generosidad de explicarte. Y tercero, siempre tiene la posibilidad de decir: Jaime, pues entramos contigo y le hablamos 2 horas menos allá, ¿eh? Ojo, aquí hacemos un programa a las 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, como ahorita, 9:51, y ella nos toma la llamada con 2 horas menos, ¿eh? Y de Laura Pérez Cisneros, ni qué decir, ni qué hablar. Es entrañable, es siempre muy respetable, siempre se le aprende algo, y aparte Laura tiene una actitud a prueba de todo. Yo tengo la oportunidad y la fortuna de ser su amigo desde hace muchos, muchos años, y siempre se le aprende y siempre, siempre está con esa actitud y con esas ganas. De Raquel, bueno, de Raquel, ¿qué te puedo decir? De Raquel la conozco también hace muchísimos años y también la quiero muchísimo, y es muy brillante en lo que hace. Tiene un noticiario aquí los fines de semana en la 104.1. Es una charla.